¡Oh, hello! ¿Qué comentan? Yo soy Pipe Cosio y ¡wow! Bienvenidos de nuevo a la Cosiopedia. Morgan, detente. Morgan no está aquí. No sirve de nada, ya no es humano. Y estamos en lo que pro... ¿Qué carajos? ¡Ay, jue madre, se transporta! Y probablemente estemos en el último capítulo de Resident Evil Revelations. A ver. Changos. Creo que no está de humor para despedidas. Derrota a Norman. Claro. No veo bien. Ten cuidado. ¡Demonios! ¡Oh! ¡Párate, párate! ¡Cambiemos! ¡No puedo ver! ¡Ah! Es como una bola de discoteca en mi cara. ¿Y cómo me salvo? ¿Cómo hago para sal...? ¡Ah! ¡Pues es que me da de lleno! No sé cómo. Es que no sé. De buena que no sé. Demonios, de buena que no sé cómo. ¡Párate! Vamos, vamos. Él tiene algo en la espalda. ¡Ay, párate, párate! Es que no sé cómo darle. Bien, 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 bien. Demonios. ¡Demonios! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, Jill! ¡Demonios! Changos. Vamos a ver si con la metra. No lo alcancé a dar. No lo alcancé a dar. Y ya no tengo más. ¡Ay, demonios! ¡Demonios! ¡Párate! ¡Párate! No hay medicina por ahí. Changos. Me mató. Demonios. He muerto. Sí, eso me di cuenta. No leí el mensaje que había ahí. Fui hundido. Bueno, ya esto lo vimos. ¿Pero qué? Vamos a ver. Está de humor para despedidas. Bueno, ya veo que hay que darle. ¡Ay! Él me va a dar la oportunidad y el chico de darle. No veo bien, ten cuidado. ¡Ay, carga, carga! A ver, carguemos.
¡Ay, párate, 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 Jill, párate! La locura. No queda rastro de humanidad. Vamos, vamos, párate, párate. ¡Ay, allí vi! ¡Ay, demonios! ¡Ay! No se lo conecté. ¿Sí me va a dejar a, sí me va a dejar cambiar? Cojamos... ¿Dónde es que está? ¿Cuál es la Magnum? Esta. Sisas. Cambiemos... la metra por la Magnum. Y... a ver, quitémosle estas cosas a... y vamos a mejorar la Magnum. Daño 4. Cadencia de tiro 1. Y cargador largo 3. Tengo 28 tiros. ¡Oh! ¡Changos! ¡Párate, párate, 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 Jill! ¡Vamos! Vamos y cojamos aquí la plantica. Que... toma, bien. No le supe apuntar. A ver, carguemos la Magnum. ¡Demonios! Munición de rifle. Ya parece y desaparece todo raro. ¡Demonios! ¡Párate, párate, párate, Jill! ¡Párate! ¡Demonios! ¡Párate, párate! Y recuperemos sangre. Recarga, recarga, Magnum. ¿Dónde va a aparecer el otro? ¡Ay, demonios! Nada más le alcancé a meter uno. ¡Demonios! ¡Párate, párate, párate! Cambiemos al changón. A ver, sal. ¡Ay, demonios! Recarga. ¡Oh! ¡Changos! ¡Vamos! ¡Al corazón! ¡Changos! ¡Demonios! ¡Me va a matar! ¡Demonios, me mató! ¡Ay, no!
A ver, a ver. ¡Ah! Maldita sea, ahora sí me dio en la jeta. ¡Oh! Demonios. Dispararme cuando trate de usar sus habilidades especiales. Vamos. Ahora sí te voy a dar más duro, perra. Recarga. Creo que no está de humor para despedida. Toma. ¿Te está gustando como te estoy dando changonazos, sucia? No veo bien. Ten cuidado. ¿Qué se hizo? ¡Ay! Perra. Sangana. No. Sucia. ¡Oh! ¡Changos! A ver. Bien, recarguemos. Venga después. Bien. ¡Oh! ¡Changos! ¡Párate, párate, párate! Recarga. ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Vamos, pues, párate! ¡Oh! Este sí me dio. Este sí me pegó. ¡Vamos, párate! Recarga. ¡Ay, demonios! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Oh! ¡No queda rastro de humanidad! ¡Oh! ¡Párate, párate, párate, párate! Y utilicemos medicina porque no me van a linchar. ¡Demonios! ¡Párate, párate! A ver. ¡Ah! Pues le di un cuescazo ahí. No aparezca. ¡Ay, buen momento para recargar! ¡Carajo! ¡Ay, párese, párese, párese! ¡Oh, demonios! ¡Párate, párate, 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 Jill! ¡Y recupérate! ¡Oh, bien! ¡Oh, párate, párate, Jill! ¡Párate! ¡Bien! Ah, bueno, ya empezó aquí a tirar. ¡Ay, demonios! Vamos a cambiar. Voy a colocar otra vez la Magnum. Y lo voy a colocar. Entonces, daño 4. Cargador largo. Y crítico. A ver qué. ¡Toma! A ver, recarguemos la Magnum. Bien. Vamos. ¡Toma! Con la Magnum le doy durísimo.
Vamos. Toma. 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 Recarguemos otra de la Magnum. ¡Ay, demonios! ¡Párate, párate, Jill! ¡Párate! Ve por la hierbita que hay acá. Muy bien. Tranquila, que sea el espejismo. De lo que salga. ¡Tome! 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 A ver. ¡Ay! ¡Demonios! Recargue, recargue, recargue. ¡Ay, changos! Me cogió por detrás. ¡Oh! ¡Vamos! A ver, a ver. ¡Toma! 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 ¡Lo maté! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Uf! Siempre estuvo durito, me mató dos veces me mató este condenado. Siempre estuvo complicado, estuvo durito el man. Pero le volé guasa como un berraco y lo maté. Wow. Oh, genial. Inicio de incendio, qué bien. O sea, como si no hubiéramos tenido suficiente con tratar de matarlo. ¿O no? Así es como Morgan trata a sus amigos. No quiero ser uno de sus amigos. Por lo menos vamos a ir a joderlo. Espero que muerto encuentre la paz que no tuvo en vida. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Ninguno. ¿Medio de propagación? El crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado. Con él podrá cumplir el objetivo. Velo ahí. Muy bien. Cachao, parcero. Es auténtico T. Avis. No existe vacuna. Al menos aún. Todavía. Sí, ya lo sé. Un poco de esto pondría una ciudad patas arriba. Creo que eso es todo. Es hora de que me marche. ¿Quién iba a pensar algo así? Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC. ¡Oh! ¡Pum! En tu cara, Morgan. Señores, yo creo que ya saben qué fue lo que sucedió. Es muy poco probable que consiga salir de esta. Está claro que he subestimado a la BSA. Sí, señor. Y quizá también a usted. Encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Terragrigia. Ya lo hemos analizado, así que es todo suyo. Director O'Brien, seguro que entiende nuestro dilema. Me imagino. Sin el pánico de Terragrigia, las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos. Sí, tal vez tenga razón en lo que dice. Puede ser, pero... Nadie tiene derecho a detenerme. El mundo necesitaba mi liderazgo. Todo era por una causa justa. Usted solo se engaña a sí mismo. Real. Como cuando dijo, abandonad toda esperanza los que entráis aquí. Pero yo no soy Dante, y usted no es Virgilio. Morgan Lansdale, queda usted relevado de su cargo de comisionado de la FBC. Y además de eso, lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro en la planificación y ejecución del pánico de Terragrigia. Sí, socio, camine. Con el debido respeto, director O'Brien.
creo que la BSA está cometiendo un error muy grave. Sí, claro. ¿Qué dijo? Navidad, ¿eh? ¡Ah! Es que es conchudo ese man, parce. ¿Dónde has escuchado eso antes? Episodio 12, hundido. ¡Fin! Parece que ya finalizamos el videojuego como tal. Efectivamente, 12-1 y 12-2. Superar episodios 10 a 12, niveles 18 a 20 y fase adicional desbloqueados. Fase adicional. Interesante. Siguiente, vamos a ver qué nos depara el videojuego. El tráiler final de la historia. Al fin sabremos qué sucedió en Tarra Grigia. Sí, pero el precio ha sido alto. La BSAA tendrá que someterse a examen. La tormenta ya ha pasado. ¿Cuánto durará la calma? Eso lo sabremos en el siguiente título de este videojuego, Resident Evil Revelations 2. Tras el arresto de Morgan Lansdale, la FBC fue disuelta y la mayoría de sus agentes de recursos se asignaron a la BSAA. La BSAA fue así reestructurada como una organización contra el bioterrorismo bajo el auspicio de las Naciones Unidas. ¡Ah, qué bien! ¡Sobrevivieron! Kate Lumley es ahora uno de los líderes de la BSAA en la rama de África del Este, en gran medida gracias a sus logros en Valkoi en Moki. Kit Sechmans, que continúa rechazando un ascenso, sigue trabajando en el cuartel general de la BSAA en el departamento de I+D. ¡Qué caja! ¡Sobrevivió! ¿Qué está mirando este güey? Parker Luciani fue hallado a la deriva en alta mar, en el Mediterráneo, cerca de la República de Malta, y fue rescatado. Tras un mes de tratamiento médico, Parker recuperó su puesto como agente, vea, del Cuerpo de Operaciones Especiales del Cuartel General de la BSAA. ¿Y qué pasó con el director O'Brien? Clive R. O'Brien decidió asumir la responsabilidad de sus acciones y dejar su cargo de jefe de la BSAA. Oh. Ese man, me gustó ese personaje. En la actualidad es asesor de la BSAA y escribe una novela de detectives. Desde la comodidad de su propia casa. ¡Wow! En cuanto a Jill Valentine y Chris Redfield, no tienen ni idea del terror que les espera. ¡Oh! ¡Eso me gusta! Y hemos llegado al final de Resident Evil Revelations. Muchachos, la verdad, el juego me gustó mucho, me encantó esto al final de darnos como qué fue lo que pasó con la mayoría de los personajes después. Vean que el novato, el pelirrojo, se me olvida el nombre del man, vean que, o sea, no estaba con Parker. Parker lo encontraron solo, o sea que probablemente luego nos enteremos de él. Me alegra saber qué fue lo que pasó como con cada uno de los personajes y me encanta como ese punto paréntesis como de que van a seguir aventuras, porque igual hay un próximo título que es el Resident Evil Revelations 2, que la verdad voy a traerlo al canal porque me gustó mucho este primer título. Como ustedes saben, nunca antes fui como muy amante a los juegos de Resident Evil. Este es el primero que finalizo como tal, me gustó mucho, me encantó. Voy a traer el segundo juego al canal y lo voy a traer con mucha más
frecuencia, no como este que me demoré mucho tiempo. Y la idea como tal, muchachos, es tratar de traer como tal videos todos los días para que podamos estar como más enganchados y no perder el hilo a los videojuegos. Espero les haya agradado bastante la saga, a mí me encantó. Por favor, regálenme un like, compartan el video en sus redes sociales, me ayuda demasiado cuando lo hacen. No olviden suscribirse, es totalmente gratuito, y cuando le dan click a la campana van a estar pendientes siempre de las notificaciones, porque así les va a llegar todo el contenido nuevo del canal. No siendo más, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en estos días o la próxima semana y las mejores. Se cuidan. Ojo, créditos finales. Bien. Inferno. Está leyendo la Divina Comedia de Dante. Ha sido bastante fácil, ¿no crees? ¡Ay, Jessica! La organización permite que tiren a Morgan a la basura. Así es la vida. Encárgate tú de rellenar el informe. ¿Qué? A propósito, ¿por qué salvaste a Parker? Tenía mis motivos. La BSAA no es tan inútil como pensaba. Esto puede ser emocionante. Yo diría que la diversión acaba de empezar. ¡Oh! What the fuck? Eso no me lo esperaba. Oh, con más razón quiero jugar el segundo juego.